Este 12 de octubre, la Copa RTV tendrá de nueva cuenta como participante a Coatzacoalcos, con un grupo de juveniles ambiciosos y con hambre de dar lo mejor de sí en la cancha, el cual se ha conformado en la capital de la zona sur del estado para enfrentar la venidera edición de la Copa Veracruzana. Este es el estadio Rafael Hernández Ochoa del antiguo Puerto México, cancha que será la sede y la casa de la selección de Coatzacoalcos para la próxima Copa RTV, mismo donde buscarán hacer una aduana difícil para todos sus rivales. Ahora nos encontramos en la cancha alterna de la selección de Coatzacoalcos, en donde ellos buscarán analizar sus técnicas y sus tácticas para llegar bien instalados a cada uno de sus partidos de la edición 2013 de la Copa RTV. Esta participación es un momento importante para los elegidos, ya que buscarán mostrarse para poder representar con dignidad a Coatzacoalcos. Mira, todos los objetivos de todos los muchachos es que lleguemos a la final. Y así como nosotros también lo piensan los demás, yo creo que nos debemos demostrarlos en la cancha, con los resultados. Conforme vayan haciendo los resultados, vamos a avanzar. Eso es lo importante. Pues yo siento que todos somos piezas fundamentales en el equipo, ¿no? Todos somos entregados. Lo que nos identifica a nosotros es la garra, la entrega. Y creo que todos vamos a hacer un buen papel. Creo que tenemos un buen equipo y yo siento que vamos a hacer un buen papel, vamos a representar dignamente a la ciudad de Coatzacoalcos. Pero tiene muy en claro que será un camino difícil el poder llegar hasta las instancias finales, pero esto solo se podrá conseguir mediante un buen trabajo y sobre todo con goles, lo que sin temor alzan la mano para estar presentes en la final a realizarse en el estadio Luis Pirata de la Fuente. Vamos a hacer lo que sabemos, a dar el extra, el plus que siempre nos exige nuestro entrenador, dar el extra en cada jugada y poner todo el corazón que se tiene. Es una responsabilidad muy grande, más que nada, porque tenemos el peso de toda la ciudad de Coatzacoalcos, que es un puerto muy importante y reconocido, y entonces tenemos que hacer un buen papel para dejar el nombre muy en alto de Coatzacoalcos. Estos serán los juveniles porteños quienes van a representar a Coatzacoalcos y buscarán ser los líderes y obtener la supremacía en la siguiente edición de la Copa RTV. Enrique Martínez.